manteniéndolo. Sí. Ahí está. Hola, 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 sonido. Bien, buenas tardes, estimados amigos, compañeros, gracias por su puntualidad. Vamos a continuar con la segunda fase de este primer día. En esta oportunidad ya contamos con la grata presencia del doctor Mario Noa Pérez, siempre de la Universidad de Guadalajara. Él nos va a hablar sobre contaminantes químicos en alimentos, residuos de pesticidas. Esta presentación la hará de forma virtual. Y para conocer un poco sobre el trabajo y obra del doctor Mario Noa Pérez, el ingeniero Jorge Luis Alas Amaya nos va a presentar parte de su hoja de vida. Así es que adelante, maestro Alas. Buenas tardes a todos los presentes aquí en la aula de posgrado de la Universidad de El Salvador, en la multidisciplinaria para central, así como todos los que están conectados de forma virtual. Como dijo mi antecesor, vamos a dar seguimiento al primer día mediante la charla que nos va a facilitar el doctor Mario Noa Pérez, contaminantes químicos en alimentos, específicamente en residuos de pesticidas. El doctor Mario Noa Pérez es un profesor investigador titular desde el 2004 hasta la fecha en el Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en la Universidad de Guadalajara, México. Tiene específicamente su línea de trabajo en la calidad y inocuidad de los alimentos, estudios realizados en técnico tecnólogo egresado del Centro de Enseñanza Media Especializada de Petróleo de Bakú, en Azerbaiyán, en el 78. También es ingeniero químico por el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echavarría, en La Habana, Cuba. Además de eso, el doctor Noa presenta un doctorado en ciencias veterinarias en la especialidad de farmacología y toxicología veterinaria. Además, forma parte de la Comisión Nacional de Grados Científicos del Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba. Además de eso, el doctor Noa Pérez tiene una alta experiencia en investigación desde 1982 y en docencia desde 1986, incluyendo más de 40 cursos con técnicas de cromatografía, análisis de alimentos y toxicología, impartido en Cuba y en México. Además de ello, el doctor Noa presenta más de 100 publicaciones científicas, incluyendo libros, en las que podemos mencionar también, entre ellos, la validación de una metodología para la determinación de polianimas en orina por cromatografía de líquidos de alta resolución. Además, otro libro escrito es El control de residuos de antibióticos en leche cruda en una empresa lechera en Jalisco, México. Así como también tiene otro escrito en límite de detección en algunos métodos de prueba para adulterantes en inhibidores en leche. Además, tiene otro escrito en la incidencia de adulteradores en leche cruda y pasteurizadas en el estado también de Jalisco, México. Y además cuenta otro escrito con el monitoreo de antibióticos en quesos industrializados y artesanales, también en el estado de Jalisco, México. Sus líneas principales de investigación son residuos y contaminantes químicos en alimentos y química de alimentos de manera individual. Es así como tenemos ahora el honor de tener la presencia de manera virtual al doctor Mario Noa Pérez con su ponencia alimento específicamente con residuos de pesticidas. Doctor Mario, para nosotros es un gusto aquí
Conciencia y sus órdenes. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, espero que se escuche bien y sobre todo espero que el internet y la laptop me acompañen para poder presentarle todo el tema. Es bastante difícil resumir un tema tan amplio. Ya estuve viendo la presentación de doctor Mejía, que nos dio una leve introducción y dijo que esto era otro problema, o sea, hablar de contaminación química en alimentos, que no es el tema de las setas. Entonces, si ustedes me permiten, ahorita voy a comenzar a hacer la presentación. ¿Ustedes me dicen si se ve la pantalla, por favor? Sí, se ve bien. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a presentar el tema de contaminantes químicos en alimentos y residuos de pesticidas. Quiero hacer una aclaración para el futuro, porque la palabra pesticidas es un anglicismo de usarse plaguicidas, que es la que tenemos en español. Aunque ninguno de nosotros somos expertos en gramática, pero bueno, para tomar el tema adecuado. Y me voy a basar un poquito en lo que presentó el doctor Mejía anteriormente, que tuve la oportunidad de poder ver una parte de su plática, no toda, porque yo también tenía clases aquí. Dígame si se ve la siguiente diapositiva, que es la inocuidad de los alimentos. Está viendo. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a continuar esto. Esto es un enunciado del Codex Alimentarius. Todo el mundo conoce el Codex Alimentarius, es el organismo internacional, una organización mundial integrada por la Organización Mundial de la Salud y de la FAO, Organización Mundial de la para la Agricultura y la Ganadería, ambas unidas. Es, digamos, el mejor código que se puede utilizar para cuando hay que consultar algo, en particular de cuestiones de alimentos. Entonces, el derecho de las personas a esperar que los alimentos sean inocuos, de buena calidad y aptos para el consumo, es un concepto universalmente aceptado. Y en base a eso, la presentación que vamos a hacer está centrada en el tema de los plaguicidas. Las sustancias tóxicas que pueden aparecer más comúnmente en los alimentos son una gran variedad. Yo voy a poner aquí solamente algunas de las que más comúnmente podrían aparecer, que son las toxinas bacterianas, de las que ya hablaron el doctor Mejía anteriormente, sobre todo. Afortunadamente, no todos los microorganismos patógenos producen toxinas. Gracias a eso estamos vivos, porque si no, creo que ya no estaríamos aquí. En segundo lugar, residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios, utilizados obviamente en animales productores de alimentos, aditivos alimentarios, contaminantes ambientales, de los cuales también se habló, incluyendo metales pesados, hidrocarburos persistentes, etcétera, y otros como las micotoxinas, toxinas marinas y otras toxinas de origen natural. Creo que él habló un poquito de todas. Yo solamente voy a introducirme en los plaguicidas. Todos estos compuestos químicos, sean de origen natural, antropogénico, o sea, producido por el hombre,
o originados durante el procesamiento del alimento, no aparecen en todos los alimentos, afortunadamente también. Digamos que tienen sus preferencias, si se le pudiera decir la palabra. El caso de los plaguicidas casi siempre van donde más comúnmente pueden aparecer, es en los alimentos de origen vegetal, sea frutas, verduras, hortalizas, etc. Los demás, cada uno tienen, digamos, su contexto. Las toxinas bacterianas, no, esas no distinguen y aparecen prácticamente en todos los alimentos porque en muchos casos provienen del origen del alimento como tal y en otros casos son debidas a la manipulación, al propio hombre. ¿Los plaguicidas qué son? Bueno, si partimos del concepto de que un alimento que se considere apto para consumo humano tiene que poseer la calidad adecuada, esto significa que debe ser sano, o sea, no provocarnos una enfermedad y darnos nutrientes, o sea, sano e inocuo, y no debe tener ni alteración, ni adulteración, ni contaminación. El tema de los plaguicidas está centrado en la contaminación, o sea, el último de todos que aparecen en esta diapositiva. Y dentro de la contaminación, en la contaminación química. Como ya les decía, los tóxicos de origen natural hablaron de los glucósidos cianogénicos, hablaron de las inhibidores de tripsina, hablaron de los de numerosos. Aquí caerían también las toxinas bacterianas. Esta es simplemente otra clasificación. No es que sean otros tóxicos. Son diferentes formas de enfocar el mismo problema. En este caso, los accidentales son los que incluyen a los plaguicidas, porque excepto casos muy puntuales, los plaguicidas siempre aparecen de forma no intencional en los alimentos. O sea, nadie lo adiciona para matar a una persona. Digamos que no se usa para ese propósito. Y los adulterantes y originados por procesamiento industrial son los otros que podrían estar presentes en los alimentos, pero los adulterantes ya son otro caso diferente completamente. Esos sí aparecen de forma intencional y casi siempre el objetivo es lograr ganancias donde no las hay, o sea, incrementar las ganancias del vendedor. Los originados por procesamientos industriales, como la acrilamida, etcétera, que ya presentó el doctor Mejía o nombró, no los vamos a tocar. Cada uno de ellos merece un curso completo. Entonces, yo modestamente les voy a presentar algo de lo relacionado con los plaguicidas. El principal problema es que cuando estos compuestos químicos están presentes en el alimento, ya no se pueden eliminar. Todo el mundo piensa, no, pues las toxinas bacterianas sí, no. Algunas son termolábiles y sí se eliminan con el calentamiento, pero una buena parte son termoresistentes y por lo tanto no desaparecen cuando el alimento es cocido, calentado, tratado térmicamente, incluso irradiado, no desaparece. Entonces, este es el objetivo por el cual hay que cuidarse de este problema. Porque no cuando ya está, o sea, todo el mundo dice, no, pues agarro el alimento y lo pasteurizo, o lo ultrapasteurizo, o le hago un tratamiento a la carne asado, frito. No, nada de esto elimina completamente los contaminantes. Y en algunos casos aparecen otros peor, mucho peores. Bueno, el término plaguicida se refiere a sustancias que se usan para prevenir, repeler o destruir plagas. Y cuando estamos hablando de plagas, la imagen de la derecha, por ejemplo, es una plaga. El hecho de que hubiera un pulgón o el insecto que sea, en una hoja, no significa que eso constituya una plaga.
el organismo vivo es capaz de controlar la cantidad de, en este caso, de sustancias, de organismos nocivos que aparecen en él, competidores, por decirlo de alguna manera. Y esto, entonces, solamente cuando se convierte en una plaga que ya es incontrolable, es cuando afecta la comodidad o pone en peligro la salud humana. Y, bueno, la comodidad y, obviamente, el valor nutricional del alimento que va a estar dirigido a nuestro consumo. Un plaguicida, según la FAO y según el Codex Alimentarius, en este caso, tomado literalmente en la diapositiva, que creo que ustedes cuentan ya con el documento en PDF, aparece perfectamente la fuente bibliográfica. Esta la pueden consultar, descargar. Yo no hice un apartado de bibliografías, cada diapositiva tiene la suya. Si a alguien le interesa alguna que no aparece, por favor pregúntenme, yo con mucho gusto le paso la información. Es cualquier sustancia destinada a impedir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga. Y repito el concepto de plaga, algo que afecta desde el punto de vista de la salud a un organismo vivo destinado a consumo humano o el alimento o al ser humano como tal directamente, como es el caso de los mosquitos, los roedores, los insectos que transmiten enfermedades, etc. También incluye todo lo que se usa en producción, durante almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de alimentos. Sean productos agrícolas o piensos, o sea, alimentos concentrados, o que puedan administrarse para combatir ectoparásitos. Si alguien no entiende algún término, yo no puedo ver ahora el chat, o presento o veo el chat, ahora sí que no tengo muchas alternativas, hasta después. Pero los ectoparásitos son los parásitos externos o internos también, endoparásitos, que afectan a los animales productores de alimentos. Y el término incluye sustancias destinadas a utilizarse como reguladores de crecimiento de las plantas, como defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de frutas o inhibidores de la germinación, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el alimento, durante el almacenamiento y su transporte. Es un concepto como casi todos los que aparecen en organismos internacionales. El concepto de plaguicida es muy amplio. Y muy amplio, quiero decir que tiene muchas aristas, porque entiéndase que el Códex Alimentario tuvo que conciliar a todos los países miembros para llegar a este concepto que estamos poniendo en pantalla. O sea, no es algo que a alguien se le ocurrió, no. Es algo organizado por muchísimos países, de todos los países que integran, la mayoría de los países del mundo que integran el Códex Alimentario. Y cuando se habla de plaguicida, hay un concepto muy importante que vamos a estar viendo desde ahorita hasta el final de mi plática, el LMR. El LMR es el límite máximo de residuo y es la concentración del plaguicida o de cualquier otra sustancia, en el caso que se trate, que se permite legalmente en el alimento para consumo humano o de animales. Hubo un tiempo en el año 1986 que en Estados Unidos hicieron una enmienda Delaney, que prohibía la presencia de sustancias extrañas en los alimentos. Pero todo depende del ojo con que se vea. Surgió tecnología analítica, que era capaz de detectar lo que no se veía a simple vista. Y entonces el término, la enmienda de Delaney, desapareció automáticamente por su propio peso. Tú no la ves, pero ahí está, y te hace daño aunque no lo veas. Entonces, los LMR se aplican de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas. O sea, están basadas en el concepto de que el producto químico se utilice de la forma adecuada, recomendada por el fabricante, para lograr que los alimentos que se obtengan de este producto, de esta materia prima básica,
se ajuste al LMR y sea toxicológicamente aceptable. De nuevo, son conceptos tomados literalmente del Códex Alimentario. Por eso están tan, digamos, esto, difíciles de comprender a primera vista. O sea, no es una lectura fácil. Permítanme que se los explique, pero para llegar a este consenso, a este término, hubo que poner de acuerdo a muchas personas. Y entonces, uno le agregó una parte, otro pidió que se le cambiara, y al final se llegó al consenso de esto que ustedes tienen en pantalla. La contaminación, y en este caso la contaminación química, son estas sustancias que ya habíamos hablado anteriormente. Las ETAs, que son el problema que salta a la vista, el que provoca un brote, un caso o un brote de enfermedades transmitidas por alimentos, son la parte visible de un gran problema, que son los riesgos originados por el consumo de los alimentos. Pero hay una parte que no se ve, la parte de abajo del iceberg. Es los problemas, los riesgos debidos al consumo de alimentos que son originados por problemas tóxicos o inducidos, en algunos casos, por las propias ETAs. Esos no se ven. Una diarrea aparece prácticamente de forma inmediata o pasadas unas horas, pero el daño causado por un plaguicida o por un contaminante tóxico no aparece inmediatamente y casi nunca se puede asociar directamente con el elemento que lo produjo. Los plaguicidas, por otra parte, todo el mundo, pues si vamos a hablar mal, no, pues son lo peor del mundo. No es cierto. O sea, son una de las piedras angulares del manejo de plagas. Una de las piedras angulares. Repito, no la única. ¿Está bien? ¿Qué garantizan la seguridad alimentaria? O sea, que el alimento esté disponible para todos y también la salud pública. Hay un caso que siempre a mi profesor de toxicología de alimentos hace muchos años le gustaba resaltar, que decía que el DDT, había más personas que le debían su vida al DDT que a la penicilina. Yo decía, ¿será cierto? Pues sí, en alguna parte apareció alguna vez. Porque el DDT es ahora considerado lo peor del mundo, pero en su momento fue la salvación para controlar la malaria en países donde la plaga es endémica. Y entonces el mosquito transmisor aparece en esta familia, en la primera que aparece aquí. Los plaguicidas organoclorados. Vamos a hacer un poquito de historia de cada uno. Estos no son todos. Estos son los más antiguos que se utilizaron en el mundo en épocas anteriores, y vamos a ver lo que se usan ahora, que afortunadamente muchos de ellos ya no están en uso, como los organoclorados. Casi siempre, este es otro tipo de clasificación, los plaguicidas se identifican por la especie de plaga que controlan. No hay igual que no hay un medicamento que cure todo, no hay tampoco un plaguicida que mate todo. El plaguicida ideal no existe. De la misma forma que no hay el medicamento que cure todo. Entonces, los que vamos a centrar en nuestra atención fundamentalmente hoy son los insecticidas, porque estos son los que más se utilizan en nuestros países tropicales. Estamos hablando de que la problemática del uso de plaguicidas aquí no tiene nada que ver con la de Europa o la de América del Norte. ¿Está bien? Hablando literalmente de Estados Unidos y Canadá. Parte de México cae en América del Norte, pero aquí prácticamente en todas partes hay clima tropical. Entonces, cada país utiliza lo que más necesita. Por ejemplo, los herbicidas son los que mundialmente
si buscan estadísticas, más se utilizan. Pero los herbicidas los compran y los utilizan aquellas personas, aquellos países que pueden darse el lujo de usarlos, de comprarlos, para matar hierbas. Y ya saben que en nuestros países es más barata la mano de obra. Esa es la razón por la cual casi todos los países de Latinoamérica nos dedicamos a la producción, básicamente a la producción agrícola. Entonces, no se usan tantos herbicidas, se usan más insecticidas. Pero eso no excluye. Y si se fijan al final de esta columna, están los antibióticos, pero que no son medicamentos, es que desde el punto de vista de plaguicida, hay algunos que son antimicrobianos para prevenir el crecimiento de bacterias en frutas que son delicadas, susceptibles. Entonces, quedan incluidos también aquí. Y la legislación incluye algunos que son lo mismo, medicamentos de uso veterinario que plaguicidas. Y entonces ahí, afortunadamente, hace algunos años ya, se conciliaron por parte del Códex Alimentario muchas nomenclaturas y muchos conceptos. Otra clasificación es de acuerdo al uso. Los que más, digamos, usamos son los de uso agrícola. Después yo voy a presentar una imagen, una diapositiva, perdón, de la producción agrícola en El Salvador, donde aparecen los productos agrícolas que más se exportan, porque vamos a tocar el tema de la exportación por parte de El Salvador. Pero también están los de uso forestales, los urbanos, los de jardinería, pero también caen los que se usan en animales, que están aquí en esta imagen, los llamados de uso pecuario para animales productores de alimentos. No son tan importantes como los de uso agrícola, pero también hay que tenerlos en cuenta. Perdón. También están los de uso domésticos, los de uso industrial. Y, por supuesto, dentro de los domésticos caen estos que tenemos casi todos en casa para tratar que las cucarachas, que las moscas, que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika, el chikungunya, que ya ven que se han puesto muy de moda, desafortunadamente. ¿Y qué ventajas tiene el uso de plaguicidas? Bueno, la primera ventaja. Uno, ayudan a mejorar la nutrición humana a través de la mayor disponibilidad de alimentos. Y eso es innegable. La vida de almacenamiento del alimento se alarga y hay menores costos del alimento. Y eso nos beneficia a todos porque todos somos consumidores. Segundo lugar, reducen los requisitos de trabajo humano, o sea, digamos, la necesidad de mano de obra. Los riesgos de lesiones que derivan del trabajo humano se ayudan a controlar las plagas transmitidas por los alimentos. Nombraron el caso de las micotoxinas. Creo que es el ejemplo más típico de enfermedades transmitidas por cereales. Cada uno tiene su particularidad. Y las enfermedades transmitidas por vectores como la malaria, el caso de que les hablé, que mata a millones de personas en el mundo. Al disminuir la presencia de micotoxinas, porque elimina los hongos, no destruyen las toxinas. Para eliminar las toxinas hay otros métodos. Pero para el hongo, lo mejor es usar un fungicida. Y también mejoran la situación sanitaria de las poblaciones por los vectores. Entonces, hasta aquí las ventajas. Ahora viene la parte fea. Las desventajas. Primero, después de cocinados o ingeridos, ellos continúan haciendo su efecto. No se destruyen. Nuestro tracto intestinal es poderoso, tiene una microflora increíble, pero no alcanza a destruir un plaguicida, porque no es algo para lo que el cuerpo humano esté preparado. Es una sustancia exógena, ajena, química, no tiene nada que ver con un alimento.
Segundo, aquí están las imágenes a la derecha. Los vectores desarrollan resistencia y esa es la causa por la cual hay que cambiar de plaguicidas, porque el que se estaba usando ya dejó de ser útil. Son persistentes en el medio ambiente, o sea, lo aplicaron y ahí se quedan. Después ocurre una biomagnificación a través de la cadena alimenticia, que lo vamos a ver en particular en el caso de los plaguicidas organoclorados. Destruyen insectos útiles a los que no van dirigidos y, sobre todo para la salud, pueden producir cáncer, mutaciones o embriotoxicidad en humanos. Esto es particularmente lo que más preocupante resulta. Esa viene a ser, de nuevo, la parte de abajo del iceberg, la parte que no se ve a simple vista, lo que no es una diarrea ni un vómito, el efecto a largo plazo. Problema, las evaluaciones metabólicas de la toxicidad no son comparables con las que se realizan a los medicamentos ni a las enfermedades humanas. Eso es un problema. O sea, si tenemos una sustancia que se va a usar en productos dedicados al uso agrícola, no se ha estudiado tanto ese producto porque no va directo al humano. Directo, ¿está bien? Va de forma indirecta, como residuo, como contaminante, sea un caso o sea el otro. Y por lo tanto, la metabolómica de estas sustancias orgánicas, que casi todas son orgánicas, no se ha estudiado tanto. De hecho, por eso, y aquí pongo uno de los casos relativamente recientes, el glifosato, que se acaba de prohibir, por ejemplo, aquí en México. Pero el hecho de que se acaba de prohibir, estamos en Latinoamérica y creo que no hay un secreto para nadie en eso, que el hecho de que se prohíba no significa que automáticamente se deje de usar. De hecho, ni automáticamente ni no automáticamente. Se sigue usando hasta que se agota, hasta que lo dejan de vender. Pero, uy, no, esto es un problema, porque hay siempre entradas ilegales. Y ahí es donde vienen los problemas con la comercialización. Aquí tenemos el caso de la biomagnificación y la bioacumulación. La bioacumulación es a través de la cadena alimenticia, desde el agua a la tierra y desde el agua hasta, y todas terminan en el mismo punto, en el extremo derecho, en el ser humano. La biomagnificación ocurre a través de esa cadena. Se van incrementando los niveles hasta que llegan a producir un efecto ya nocivo en el ser humano. Y en particular, en este caso, la parte de arriba de la cadena no es el ser humano, es el bebé, el lactante. O sea, el niño pequeño de menos de un año aproximadamente, que se alimenta de la madre. La madre es un ser vivo que, como vía de eliminación normal de todos los seres humanos, elimina, todos eliminamos vía sudor, vía orina, vía heces, pero la mujer tiene una particularidad, elimina también vía leche. Y por la vía de la leche, elimina de forma ni controlada ni intencional. O sea, el bebé de forma automática está siendo alimentado con algo tóxico que la madre no quisiera que eso pasara. De eso yo estoy convencido, pero es algo innato. Todos los mamíferos transmitimos a través de la leche de la hembra una parte de los tóxicos que están en nuestro cuerpo. Los hombres, o sea, los masculinos, no tenemos esa oportunidad, por decirle alguna palabra, oportunidad. No es una oportunidad nada graciosa, pero sí, efectivamente, la madre transmite al bebé. En general, los plaguicidas que están registrados en la actualidad
tienen un mejor rendimiento, o sea, no hace falta aplicar tanto. Le voy a poner un ejemplo de plaguicidas que yo trabajé hace muchos años para el control de las garrapatas. Ese es un problema de un ectoparásito que afecta en El Salvador, igual que aquí, y igual que en China. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con él, lo que se usaba para garrapatas se aplicaba en un baño, garrapaticida, a 300 partes por millón. O sea, 300 miligramos por litro, y entraba al organismo y se eliminaba en leche de la vaca y en la carne de los animales. Pero se sustituyó después, cuando dejó de ser efectivo, por un piretroide que se aplica a 30 partes por millón, o sea, la décima parte menos, y que no es tan tóxico. Y entonces, esto le da al ser humano una ventaja, nos llega menos cantidad del tóxico en nuestros alimentos. Bueno, la OMS y la FAO unidas, hay una base de datos que aquí les estoy trayendo porque muchos me preguntan de dónde yo tomo la información. Toda la información de todo lo del mundo prácticamente está aquí en la base de datos FAOstat, así se llama, así la pueden localizar, es gratuita y hay información de todo de cada país. Entran aquí a donde dice datos o indicadores específicos, piden, yo quiero saber en la India cuánto se produce de tal alimento. Ahí aparece, no es un secreto. Igual, cuánto se aplica de plaguicidas en Afganistán, por decir un país. Ahí aparece 245 países y 31 regiones desde 1961 hasta el año más reciente disponible. El último año disponible es, para la mayoría de las cosas, el 2021. Todavía no aparecen los datos del 22 para muchas cosas, pero para fines prácticos, digamos que es suficiente. Casi todo con eso podemos, casi todos podemos trabajar con esa información. En México, no porque México sea el mejor, sino porque es donde yo resido. Hay una aplicación de plaguicidas de uso agrícola hasta 2017, que era lo único, lo último que me aparecía en 2019, de 47 mil toneladas de plaguicidas al año. Si hacemos una simple división de 47 mil toneladas entre la población de México, estamos hablando de que nos toca, por decirlo de alguna manera, a 366 gramos de plaguicida per cápita al año. O sea, el niño que nace hoy en México ya tiene asignado para cada año de su vida mínimo 366 gramos de plaguicidas. Por decirlo de alguna manera, obviamente no los consume, no le llegan directamente, no se los dan a comer, pero le llegan en el medio ambiente. ¿Está bien? Pero este dato es el de México. Al ratito le voy a presentar el de El Salvador. En uso. Bueno, hace unos años, este término, esta información que aparece aquí, fue de 1998. Estuvo vigente, aunque les parezca increíble, hasta el año 2018, donde salió una página que les voy a mostrar a continuación, donde aparecen registrados los plaguicidas que se usan, cuáles son, de qué familia son, en qué alimento, en qué producto están permitidos usarse, etcétera, etcétera, etcétera. Eso cambió. Aquí está lo que se usa, lo que está registrado, o sea, lo que aparece en papeles. Ahora, hay una, los que están a la derecha, exceptuando el primero de arriba que dice 44% otros, en ese otros entra de todo. Pero pues muchos de ellos son inorgánicos, no son muy tóxicos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que podemos obviarlos. De momento,
solo porque aquí no podemos poner los 5,000 que hay, creo, en uso. ¿Está bien? No caben en la gráfica. Esto era en 2019. A pesar de estas mejoras, los efectos secundarios siguen siendo inevitables, porque plantean problemas para la salud humana que, por una razón bien simple, solamente el 5% alcanza la plaga que queremos. El restante 95% se dispersa en el medio ambiente. ¿Y qué hacemos contra eso? Pues nada, no podemos hacer nada. Yo siempre le pongo aquí un ejemplo a mis alumnos, donde estamos en el centro universitario, donde hay sembradíos de maíz, milpas, como le dicen aquí, y cruzando una calle al lado contrario de la calle, o sea, a menos de 100 metros de distancia, hay un vivero que se dedica a cultivar árboles para Navidad, o sea, pinos de Navidad. Esos pinos de Navidad, lo importante cuando uno compra un pino para Navidad es que esté bonito. Y a costa del bonito va todo. ¿Está bien? O sea, se vale todo. Le aplican cualquier cosa. ¿Quién hace que el aire que está aplicándose a esos productos no llegue al maíz que está sembrado en el, dentro del centro universitario? Imposible. Va a llegar. Entonces, esos son los contaminantes ambientales. Y aunque los mecanismos tóxicos están ya bastante mejor caracterizados que hace 30 o 40 años, los efectos adversos sobre la salud, por lo mismo de la metabolómica, no se conocen completamente. Y, por ejemplo, los insecticidas, perdón, funcionan interfiriendo con la función del sistema nervioso. Ejemplos. Plaguicidas y cáncer. Bueno, perdón por las imágenes un poco crueles, pero es la realidad y no podemos aislarnos de ella. Se asocian con exposiciones al cáncer infantil que no están completamente descritas. Sugieren que los cromosomas, hay aberraciones, o sea, que no se pueden reparar automáticamente y están asociadas con un mayor riesgo de cáncer. Seguimos. Los estudios en poblaciones adultas sugieren que el contacto directo con los plaguicidas hace un cambio en el ADN nuestro y por lo tanto eso se puede asociar con exposiciones a plaguicidas y a cáncer infantil, sea a través de la madre o incluso del padre, aunque muchas personas no lo conciben todavía. Es así. Los estudios epidemiológicos han asociado cáncer infantil y exposición de padres, o sea, padre y madre, o los propios niños a los plaguicidas. Hay muchos niños que todos sabemos desafortunadamente están trabajando en labores agrícolas. Bueno, aquí hay un grupo de estudios. Cáncer cerebral, 10. Leucemia, 12. Neuroblastoma, 4. Linfoma no Hodgkin, 3 estudios. Tumor de Wilms, 2 estudios. Sarcoma de Ewing, 1 estudio. Todo esto ha sido asociado con exposición ocupacional y no ocupacional de los padres a plaguicidas. La exposición infantil a los insecticidas domésticos y la exposición prenatal, o sea, cuando están todavía como fetos dentro de la madre, parecen presentar los mayores riesgos de leucemia y tumores cerebrales. Eso es información pasada al costo. Se han observado gradientes de exposición-respuesta, especialmente en exposición a plaguicidas y riesgo de leucemia. O sea, ¿cómo es que un niño que todavía no tiene un año ya tiene leucemia? Pues la adquirió durante el embarazo, así de sencillo. Las exposiciones ocurrieron tanto antes como durante el embarazo, así como después del parto, implicando así modos de acción potenciales, que todavía no están muy claros.
Algunos autores concluyeron que al menos parte del cáncer infantil puede prevenirse reduciendo o eliminando la exposición a plaguicidas. Aquí está casos para México. Obviamente, malformaciones congénitas no son exclusivas ni de México, ni mucho menos aquí están los 32 estados de la Federación Mexicana. No son tampoco exclusivos de plaguicidas. Está bien, no son inherentes. Hay muchas malformaciones congénitas debidas a muchísimas otras causas que casi nunca se logran identificar. Aquí viene otro de los problemas, los llamados disruptores endocrinos. Es una sustancia que se comporta de la forma similar a la que se comporta una hormona, pero no lo es. Es un plaguicida. Y cambian, hacen una alteración de la intensidad con la cual actúan las hormonas, porque actúan en su lugar. Ejemplos, vamos a ver. Tienen muchísimas estructuras, son contaminantes que pueden provocar infertilidad o inclusive en animales cambios de sexo, en peces e invertebrados. Un cambio de sexo es una cosa extrema. Hay animales que lo hacen automáticamente, digamos que es parte de su propia naturaleza. Cuando hay pocos machos, algunas hembras evolucionan para convertirse en machos y viceversa. Pero en los seres humanos esto no es posible. El cambio no es tan radical, pero sí afectan la fertilidad y pueden provocar pequeñas deformaciones como genitales ambiguos o testículos que no bajan. ¿Cuáles son los alimentos más asociados con las enfermedades transmitidas por los alimentos? Valga la redundancia. Bueno, los alimentos crudos de origen animal son el primer lugar. Carnes, aves, mariscos, huevos y leche sin pasteurizar. Segundo lugar, frutas y verduras crudas. El lavado, todo el mundo piensa que ya con eso es suficiente, no es cierto. Reduce, pero no elimina la contaminación. Y además, el agua con que se lavan en sí, la mayoría de nosotros lava con agua corriente, agua de la llave. No utiliza agua de garrafón purificada. Pues, ¿quién dice que el agua de la llave está exenta? Nadie. Eso es imposible. La contaminación química, la mayor diferencia con la biológica se puede prevenir o controlar. La contaminación química solo es posible evitarla. O sea, si nuestros vecinos del centro universitario que le están aplicando plaguicidas en cantidades increíbles a los arbolitos de Navidad aplican, nosotros simplemente no podemos hacer nada. No podemos ir con una pistola y matar al dueño. No podemos decirle, no puedes aplicar. Está en sus predios privados, así que simplemente hay que aguantarlo. Entonces, solamente nos queda la última opción. Tomar los LMR o LMRE, que es para residuos extraños, para contaminantes, que establece el país para el cual vamos a exportar, porque ustedes me pidieron exportación. Y esto depende de tres factores que vamos a ver después. Entonces, la ingestión diaria admisible, o sea, lo que se permite, el LMR, son una opción. Los pedidos de espera después de la aplicación son otra opción, pero cuando el vecino de al lado le aplica a los árboles de Navidad sus plaguicidas, esto no aplica. Entonces, lo único que se puede hacer es establecer un programa de vigilancia y retirar del mercado eso que ven en la foto de abajo a la derecha, a veces, muy pocas veces, para ser honestos, eso ocurre, pero es una opción. Quitar del mercado, retirar lo que está contaminado. Sustancias que más comúnmente pueden aparecer, plaguicidas, y aquí está la, curiosamente les traigo este dato, fíjense que es de 1995, pero curiosamente no hay nada después en internet,
sea, yo no sé cuánto en maíz, obviamente, es lo que más se aplica y es lo que más se consume. Después le siguen el algodón, que bueno, ese no importa tanto porque el algodón es tratado. Pero esto es del año 95. De ahí para acá ese dato no ha vuelto a aparecer. Entonces, yo no sé cuánto se está aplicando y cuando digo yo, digo prácticamente ningún ciudadano en este país conoce cuánto se está aplicando en cada cultivo. Así que simplemente es una base orientativa. Plaguicidas organoclorados. Bueno, estos tienen, no me voy a detener mucho en esto porque si no, creo que me voy a pasar de tiempo y mucho. El cloro ocupa la mayor parte del peso de la molécula y hace, si usamos el cloro para desinfectar, pues el cloro sencillamente en la forma en que esté va a matar bacterias, por lo tanto va a matar las bacterias del suelo y se acumulan en la cadena alimentaria, se biomagnifican y provocan efectos desastrosos. Justamente esta información ahora nos suena chistosa, hasta cómica. En 1946 decía que el DDT era bueno para mí y ponía a todo el mundo. Y decía que mientras más pronto empezáramos a tomar Coca-Cola, mejor. Y el bebé le agradecía al DDT. Ya en esta época, eso es impensable. O sea, todo el mundo sabe que eso, nada de eso es cierto. Al contrario, es una gran mentira. El metabolismo del DDT, que es el círculo que aparece acá, es muy complejo. Eso significa que cuando se aplica, se metaboliza, distribuye y aparece en otros lugares donde nada que ver. Y aquí está un dato que yo traje, que encontré de 2017, de la cantidad de plaguicidas de DDT, especialmente relacionado con la concentración plasmática de DDE, que es un metabolito en animales de sangre caliente. Todos tenemos DDE en nuestra sangre. Ninguno se libra. Desafortunadamente, El Salvador aquí no se ve, pero sí se ve en México. Y entonces, digamos que pudiéramos extrapolar o algo así. Ahora sí, se los dejo de tarea. Ustedes sabrán cuánto DDT hay en El Salvador. Y este es el gran problema que tiene el DDT y sus metabolitos. No es analizar lo que está a la izquierda. Es analizar todo y compararlo todo contra sus respectivos límites máximos de residuo. Efectos a largo plazo. Por eso no se puede saber nunca lo que pasa. Porque la exposición puede ser básicamente de dos tipos. En alimentos, que es la que estamos viendo hoy, u ocupacional, como aparece a la derecha ahí arriba en la foto. O sea, el que lo aplica sabe, debe saber, debe estar consciente de que se está exponiendo a tener un cáncer, a largo plazo. El diagnóstico es bastante complicado, los métodos para análisis sencillos, simples, no existen. Todos son métodos de análisis difíciles y caros. Los residuos en carne y leche son de importancia porque contienen mucha grasa y no hay un tratamiento específico para intoxicación. O sea, te intoxicas, pues trata el síntoma, no la enfermedad, porque la intoxicación es intratable. Estos son algunos datos recientes, todavía no sale la publicación, pero yo confío en que son datos que a ustedes les van a ser útiles. ¿Cómo ha disminuido la concentración de DDE en la leche materna en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, que es la segunda ciudad de México? Entonces, ya estamos en niveles muy bajos de DDE, o sea, del metabolito principal del DDT. Yo eso, pues, felicidades. Qué bueno que lo tenemos, que ya llegamos aquí. Ojalá fuera así con todo, pero no. Segunda familia que vamos a ver, los plaguicidas organofosforados. Bueno, el origen de este plaguicida fue un gas utilizado en la guerra química. O sea, es un potente neurotóxico que se conocía como sarín, se conoce, todavía existe,
Si quieren ver muestras, aquí está. Esto es 2013, hace apenas 10 años, en Siria. ¿Quién lo aplicó? Nunca se supo. Solamente se supo que era sarín. Fueron la alternativa de uso de los clorados, pero pues la imagen anterior está diciendo claramente que eso no es la solución. Aquí están algunos, a lo mejor los nombres les suenan conocidos, porque son los de más uso. Y son un amplio grupo de sustancias que, a diferencia de los plaguicidas organoclorados, que básicamente van a grasa, estos se distribuyen en todo el organismo y actúan con las biomoléculas como proteínas y DNA. Por lo tanto, a partir de ahí se pueden explicar los efectos mutagénicos. Aquí está la relación de plaguicidas y sus metabolitos. O sea, lo que hay que buscar no es lo de la izquierda, ¿está bien? Es la columna de la derecha, que es mucho más amplia. En algunos casos coinciden, pero cuando eso ocurre, el caso es peor, porque el producto no se metaboliza de ninguna manera. O sea, entra para quedarse. Medioambientales. Bueno, este es un caso muy común. El clopirifos es lo que más se usa para tratamiento del mosquito Aedes aegypti, que todo el mundo conoce que es el vector, transmisor de dengue, Zika y chikungunya. Aquí está una aplicación, obviamente no es en México, pero aquí es igual. Y hace 20 años que está prohibido en Estados Unidos, porque se encontró que el 99.7% de las muestras y el 100% del aire interior en mujeres embarazadas contenía clopirifos. Esto provoca los niños presentan retrasos mentales a largo plazo, así como problemas de atención dispersa en comparación con niños menores de 3 años durante la exposición. Hay un organismo, lo traigo porque creo que esto es un área común, el UTS. UTS significa en maya quiché buen café, y fue un estándar de calidad que se extendió también a cacao, té y avellanas. El UTS supone que se utilice solo para, en buenas prácticas agrícolas, los plaguicidas, y que solo como último recurso, como parte de las buenas prácticas, o sea, dosis adecuada, tiempo de espera adecuado y solo cuando ya no queda otro remedio. Lo que aparece en el listado de UTS son sustancias que están prohibidas, absolutamente prohibidas. Aquí entran los convenios internacionales, los más tóxicos, y la famosa docena sucia, que seguramente más de uno de ustedes ha oído nombrar. La docena sucia fue una campaña inicial organizada por Pesticides Action Network, que fue una organización internacional no gubernamental, para prohibir las sustancias que eran consideradas extremadamente peligrosas. Se firmó en 2001 y entró en vigor en 2004. Eso no quiere decir, inicialmente eran 12 productos, pero actualmente hay 172 países que firmaron el convenio. Aquí está la primera docena sucia. El primero, el tan vilipendiado DDT. Pero no solo él. La docena sucia ya en estos momentos no son 12. Son decenas de plaguicidas y todos están incluidos en el grupo de plaguicidas prohibidos por convenciones internacionales por toxicidad aguda o por problemas crónicos, sea carcinogénico, mutagénico, tóxico para la reproducción o disruptor endocrino. Aquí están esas clasificaciones expuestas claramente. ¿Cuándo se considera que un plaguicida es altamente tóxico?
La tabla no es para aprendérsela, es para tenerla como referencia. Aquí está uno de ellos. Traigo solamente un ejemplo porque sería demasiado largo, ya de por sí estoy en tiempo. El metamidofos se utiliza como insecticida, pero está prohibido por convenios internacionales y por toxicidad aguda. Pero en México, donde hay una consulta de registros en línea, no sé si El Salvador ya la tenga, ojalá, donde se puede considerar que lo que está aquí es, aquí abajo viene la página. Qué curioso, se usan en México 5,316 plaguicidas. Estos están prohibidos, pero de lo que se usa, hay 11 prohibidos por convenios internacionales, 34 por toxicidad aguda, 3 por carcinogénicos, 1 que es mutagénico, 6 por ser tóxico para reproducción y 9 por ser disruptores endocrinos. Estamos hablando del 19, hace 4 años. El metamidofos que le mostré en la tabla anterior está prohibido, pero qué curioso, está prohibido y aparece en la consulta del límite máximo de residuos con 20 formulaciones para diferentes tipos de cultivo que aparecen aquí. Esto no es nada raro. La realidad es esta. Aquí está el glifosato en primer lugar, y estos son fotos reales tomadas en una tienda de la zona metropolitana de Guadalajara, donde le dicen al que vaya a comprar que si quieres algún plaguicida que no tienen, simplemente dejes el nombre, que después te avisan cuando lo tengan. O sea, te lo consiguen, eso no tiene ninguna dificultad. Pueden conseguir lo que quieran, prohibido o no. En El Salvador, bueno, estos son los datos de FAOSTAT para El Salvador. La superficie del país, el área forestal, tienen mucha superficie sembrada ustedes. Qué bueno, eso es una gran ventaja, tener tierra útil. La legislación nacional de ustedes es esta, está todo en el registro y fiscalización en línea de plaguicidas. Aquí están los datos para inscripción y reinscripción de productos agrícolas. Aquí está el reglamento técnico centroamericano que rige para ustedes qué plaguicidas se usan, cuáles están permitidos para uso doméstico y profesional y cuáles son los requisitos. Pero pues también hay otras organizaciones internacionales que se encargan de luchar contra la protección del medio ambiente. Aquí está algo que yo encontré, se me hace muy interesante, muy bueno. 53 plaguicidas prohibidos, pero el hecho de que estén prohibidos no significa que no estén en uso, ¿verdad? Ya mostré fotos. Y aquí está el gran detalle. El uso de plaguicidas per cápita en El Salvador es de 0.6 kilogramos por persona, o sea, un poco más de 600 gramos por persona por año. O sea, el doble que aquí en México. Hubo casos extremos en el 13 y el 14, posiblemente por alguna plaga, donde la cantidad fue mucho mayor. Pero esto no habla nada bien de cuánto se usa. Y estamos hablando de que estas son las cantidades de consumo de plaguicidas por toneladas por año en El Salvador. Esto todo está tomado de FAOSTAT, ¿está bien? Yo no, le juro que no inventé nada. Pero El Salvador también exporta a otros países plaguicidas. Obviamente importa más de lo que exporta, pero el dato también aparece. Y ahora viene la parte que a ustedes tanto les interesaba, la exportación. Bueno, todo lo de exportación aparece en el códex, pero esto debe tomarse con mucha precaución, porque el que compra es el que paga y es el que exige. Los LMR de plaguicidas aquí están, ¿dónde buscarlos? Aquí está una tabla que dice cuáles son los que aparecen en la lista del códex. Estos son para los que se pudieron poner de acuerdo, ¿está bien? Los países miembros del Códex Alimentario. Pero no quiere decir que en todos estén de acuerdo ni que sea exactamente lo que ellos piden. Hay un grupo
de textos afines al códex que se pueden consultar en línea. El inglés es el primer idioma, pero no es el único. Lo pueden consultar hasta en ruso si quieren. Cada documento aparece. Esto es lo primero que hay que revisar antes de intentar siquiera exportar. Aquí está el de los métodos de muestreo. ¿Cómo se buscan los LMR? Bueno, estamos hablando de que el LMR es el primer dato que hay que buscar, ¿verdad? Para cuando se quiere comercializar algo en cuanto a un plaguicida. Bueno, esto es el códex. Pero si no es el códex, hay una página, que es esta que está aquí, que antes se llamaba Global Database, así pronunciada en español. Ahora cambió el nombre, pero la pueden encontrar muy fácil. Aquí está registrada mi nombre, pero es gratis con los LMR de Estados Unidos. O sea, pueden consultar todos los Estados Unidos gratis. Si quieren de otro país, tienen que pagar. Y hay tres aspectos y más importantes que hay que entrar a la página. Obvio es en inglés. El alimento, el plaguicida y el mercado, o sea, el país, el alimento y el plaguicida. Con esos tres aspectos, uno caza la información y le da una tabla de Excel con toda la información que uno quiere. Aquí está el listado de plaguicidas prohibidos. Esto hay que revisarlo primero que todo. Lo que esté prohibido, aquí está, es la Unión Europea. No se le vaya a ocurrir a nadie tratar de exportar a ese país algo que está prohibido, porque se quema uno como proveedor y como país. Y es algo muy feo. Por ejemplo, todos los plaguicidas derogados en 3 años por la Unión Europea, que tiene un control muy estricto. Aquí está cuáles son los que más se usan de los que están prohibidos. Aquí está la base de datos de la Unión Europea, que no es la misma que la anterior, ni la del Códex. Ellos tienen su propia base de datos. Ahí pueden buscarla. Miren, el link está abajo. Se lo copié directamente debajo de la página, debajo de la imagen. Y el problema es el siguiente. Los estudios de plaguicidas se realizan mediante análisis específico. No son análisis de sangre. ¿Está bien? Ni un análisis bromatológico. Son análisis muy particulares que se analizan por cualquiera de estos tres tipos de métodos. Los métodos de nivel 1 obviamente son los más caros, pero son los que se usan en la actualidad. Nadie intente, siquiera intente, tratar de pasar, de meter gol y pasar un plaguicida, un alimento contaminado con un plaguicida prohibido o restringido según estas directrices del Códex, porque se pueden encontrar con esto. Estos son los criterios de identificación de plaguicidas que usan los métodos analíticos. Contra estos, señores y señoras, no hay defensa. Esto detecta todo. No hay nada que se le escape. Estos son los principios de los métodos y esto es lo que te pide para confirmar. Las personas que hacen esto son laboratorios de referencia, donde si la concentración sobrepasa el LMR, hay que combinar métodos para confirmar. O sea, confirmar es cierto, si lo tiene y lo tiene en tal cantidad. Entonces, no hay un resumen de métodos apropiado que te sirva para decir, analizo con este método todo. No funciona de esa manera. Todos son métodos de nivel 1. Aquí están los métodos de nivel 1 que se usan. Siempre para confirmar. Estamos hablando de nivel 2. Extracción, purificación, análisis y confirmación. El cuarto paso de la determinación. Nadie trate de violar esto porque no lo van a conseguir. Solamente van a conseguir perder el prestigio. El prestigio cuesta muchos años ganarlo y muy poco tiempo perderlo. Así que es preferible prevenir el problema de la contaminación que tratar las consecuencias, sobre todo cuando se trata de exportación de alimentos. ¿Está bien? Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias y estoy atento a sus preguntas.
Bueno, doctor, le agradecemos por su conferencia. En mi caso particular es un tema que prácticamente lo hemos venido trabajando desde hace un par de años, realmente toda esta situación valiosísima. Le agradecemos todos los datos. Quisiera saber si hay alguien de ustedes alguna pregunta directamente para el doctor. Si es que, por favor, solo me levanto la mano y yo llego por allí para que puedan hacer alguna pregunta. Es que realmente, particularmente, me quedo pensando que la felicidad es demasiado grave en este país. Es muy difícil abarcarlo todo. Encuentran que se hace un uso indiscriminado. No hay un control. Voy a hablar un poco el día de mañana. Hay una diapositiva que me salté, no sé por qué razón, donde venían las producciones del Salvador por alimento, básicamente las mayores, ¿no? Las más importantes. La primera, obviamente, caña de azúcar, para la producción de azúcar. Y por ahí en adelante, por eso puse lo del café, porque sé que ustedes producen buen café y exportan. Entonces, me queda claro, tengo la diapositiva con el apuro de mandar la presentación. Pero bueno, sería bueno que compartiera. Fernando Maldonado levantó la mano. Compañeros, allí, buenas tardes, doctor, muy buena presentación. Mi pregunta es, sabemos, usted bien lo ha dicho ahí, que los LMR, una vez el resultado de un análisis sobrepase el valor del LMR, ese producto ya no se, está incumpliendo, ese valor establecido, ¿verdad? Entonces, pero tomando en cuenta la ingesta diaria que tiene un plaguicida, desde ese punto de vista de la ingesta diaria, ese producto puede ser consumido siempre y cuando no se... Sabemos que está contaminado de acuerdo al LMR, pero de acuerdo a al valor permitido de ingesta diaria, sí se puede consumir. ¿Cuál sería su respuesta al respecto? Adelante, doctor. Doctor, active por favor su micrófono. Perdón, la tecnología a veces me abruma. Tiene toda la razón. Pero el LMR ya está calculado en base a una ingesta diaria admisible. Y el Codex tiene una fórmula para poder calcular el LMR. No sé, por ejemplo, ustedes están utilizando, voy a poner un caso absurdo, metamidofos, que está prohibido, pero bueno, ok. Lo utilizan en un cultivo particular que no está registrado. Hay que calcular un LMR para ese alimento. Eso se aplica con una fórmula. Y para eso hay que ver las estadísticas, cuánto se consume de ese alimento en promedio al día según el Codex, para llegar al valor del LMR. Cuando llegas al LMR, hemos tenido casos de estudios que hemos hecho, y las señoras, han llamado por teléfono llorando y casi gritando que, ay, que díganme que cuál es el que está contaminado para no dárselo a mi hijo porque lo voy a envenenar. No. Que pase el LMR no significa que va a matar a nadie. Es una alerta. ¿Está bien? No se está cumpliendo la norma, no se está cumpliendo la ley. Es una ley. ¿Está bien? Entonces, simplemente, en ese caso, lo que hay que tener en cuenta es
que hay un problema. Vamos a hablar claramente. Estamos en Latinoamérica y lo que no se puede exportar se consume en el país. Creo que nadie está ajeno a eso, ¿verdad? Lo que nos comemos en nuestras casas respectivas, lo que compramos en la esquina, en la tiendita, en el mercado, en el supermercado, aún en la cadena más prestigiosa, es lo que posiblemente no se pudo exportar. Y aquí pasa mucho en México, por ejemplo, con entre los productos más comercializados es el aguacate. Ustedes también lo producen. Cuando el aguacate pasa el LMR, a nadie se le ocurre exportarlo. Y entonces baja de precio y lo venden aquí baratísimo. Prepárate, ese aguacate no pasó el límite y te lo revocaron, se lo mandaron para atrás. No lo van a tirar, simplemente lo venden al mercado nacional. Funciona así en todas partes, desafortunadamente es la vida, o sea. Pero hay que monitorear y llegar con un papel en la mano con el productor del aguacate que sobrepasó el LMR de tal plaguicida y multarlo, mínimo. Claro, nosotros los profesores, los investigadores o los consumidores comunes, mucho menos, todavía tenemos derecho a eso. Entonces, lo que hacemos es simplemente comprar el alimento y comerlo. Pero esa es la respuesta. No significa que te vaya a matar. Significa simplemente que no es apto. Si fuera en otro país, lo retiraban del mercado como aparece en la foto anterior. Pero no en nuestros países. Vamos siendo honestos y prácticos, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé si contesté la pregunta, Fernando. Te agradecemos por tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. De nada, para servirle. Entonces, nuestro agradecimiento por su participación en su presentación en las químicas en Alemania. Residuos de pez. Bueno, ha dado muchas inquietudes que debemos de nuestro texto. Y eso es. No quedan ahí en el cerebro que no se ha logrado. En este caso, realmente es importante. Muchas gracias, doctor. Feliz tarde. Nos vemos en la próxima. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima. Continuar con la parte acá para el doctor José Roberto Hernández, que nos ha estado esperando y nos hemos retrasado alrededor de 15 minutos, ¿verdad? Voy a hacer una presentación breve de la hoja de vida del doctor José Roberto Hernández Rauda. Él es licenciado y con un doctorado en ciencias biológicas con la especialidad de fisiología comparada, graduado de la Universidad de El Salvador y de Santiago de Compostela, España. Él cuenta con 32 años de experiencia profesional. Participó en la gerencia regional 2 y en el Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería durante los años del 90 al 97. La coordinación de acuicultura del proyecto Instituto de Ciencias del Mar y Limnología adscrito a la Rectoría de la Universidad de El Salvador desde el 2004 al 2008. Coordinador Nacional de Investigación del 99 al 2004 y Director de Investigación y Proyección Social de la Universidad Dr. Andrés Bello desde 2008 hasta la fecha. En este último cargo ha dirigido al equipo de docentes e investigadores que realizaron estudios sobre enfermedad renal y marcadores de exposición a plaguicidas y de disfunción hepática, síndrome metabólico y riesgo aterogénico e insulinoresistencia en adolescentes durante el año 2009 al 2013. Desde el 2014, la actividad investigativa del equipo de trabajo se ha enfocado en la línea de inocuidad alimentaria. Roberto Hernández Rauda,
identificado por su ORCID número 000000273025068, cuenta con 10 monografías y 10 artículos en revistas internacionales indexadas en Scopus y citadas 208 veces. Los últimos artículos están publicados en Toxicology Reports en agosto del 22 y en Food Science y Nutrition en junio del 2023. Las publicaciones científicas tratan de temas de toxinas con efectos carcinógenos declarado o potencial producidas por mohos en alimentos para vacunas, en maíz crudo y nixtamalizado, en leche y en queso, así como el uso de conservantes químicos no autorizados en lácteos para alargamiento de la vida útil. Es coautor también de un artículo de revisión sobre las propiedades preventivas y terapéuticas de la leche contra la infección por COVID-19. Aquí tengo una síntesis del trabajo largo, pero bueno, es de reconocer toda la experiencia que tenemos acumulada en este caso y le agradecemos, doctor, que haya invitado nuestra invitación. Así es que el podio es suyo y nos encantaría escucharle. Tengan todos muy buenas tardes. Dar las gracias a la Facultad Multidisciplinaria para Central por esta invitación mediada por el querido amigo doctor Luis Mejía, y por supuesto también reconocer este esfuerzo de parte de la Secretaría de Investigación Científica de la UES y en el caso de las autoridades de la Universidad Dr. Andrés Bello por permitir estar también aquí compartiendo con ustedes. Así que de lo que vamos a hablar ahora es de la experiencia que en la universidad se ha acumulado respecto al tema de micotoxinas en esos productos alimenticios. Ya en la exposición anterior se abordó el concepto de contaminantes. Aquí en el caso del contaminante natural, básicamente lo que habría que resaltar es que no se añade intencionalmente y se puede, y ese contaminante se puede generar en todas esas etapas de la cadena de producción. Lo que no se incluye como contaminantes naturales son los que afectan la calidad del alimento, pero que no representan una amenaza a la salud pública. Tampoco los residuos de plaguicidas, ni de medicamentos veterinarios, las toxinas bacterianas y los residuos de aditivos alimentarios. Este punto sí es importante. El nivel máximo o límite máximo permitido de un contaminante, que es la concentración máxima de esa sustancia que un organismo regulador recomienda que se permita en un producto alimenticio o forrajero. Entonces, lo que tenemos que tener claro respecto a los niveles máximos es que se tiene que demostrar evidencia para poderlo establecer en que la cantidad que se especifica como nivel máximo no expone a los consumidores a un riesgo para su salud y que esos límites establecidos deben ser razonables, que no obstaculicen
injustificadamente o innecesariamente el comercio internacional o la transacción de esos alimentos o materias primas. Entonces, en el caso de las micotoxinas, son compuestos resultantes del metabolismo de estos mohos o hongos microscópicos, principalmente de estos géneros, el Aspergillus, el Fusarium, el Penicillium, entre otros, producidos en diferentes sustratos y bajo ciertas condiciones ambientales. Eso, ahí está la cita. Y el Códex Alimentario clasifica las micotoxinas como contaminantes naturales de los alimentos humanos y de los forrajes. Estas son las micotoxinas que están clasificadas basadas en el potencial carcinogénico según esta asociación, esta agencia internacional de investigación sobre el cáncer. Ahí las que descollan es todo el cóctel de las aflatoxinas, la B1, la B2, la G1 y la G2, más la FM1 o aflatoxina M1, que es un metabolito específicamente de la aflatoxina B1, pero el cóctel, lo importante ahí es que el cóctel es el que tiene la clasificación 1 del IARC y es un carcinógeno comprobado para humanos. Luego, las otras que en la filmina he resaltado en negritas, como el caso de las fumonisinas, las ocratoxinas, el deoxivalenol, la patulina, la cearalganona, esas básicamente son las de interés para la FDA americana. En el caso de la legislación europea, el barrido es mayor sobre estas micotoxinas, pero en el caso de las fumonisinas y las ocratoxinas están clasificadas en el grupo 2B como posible carcinógeno para humanos. Hay evidencia sustantiva en animales, pero todavía no en humanos. Y en el caso del deoxivalenol, la patulina y la cearalganona, esas no son clasificables todavía en cuanto a su carcinogenicidad para humanos, pero el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá está rastreando las fumonisinas y la cearalganona para evaluar su asociación con casos de cáncer hepatocelular. Y eso se está realizando en una investigación consorciada con el Hospital Nacional Rosales. Entonces, eso significa de que ya hay aquí un esfuerzo entre Guatemala, Honduras y El Salvador para rastrear esta posible asociación de esas micotoxinas con el cáncer hepatocelular. Luego, ya entrando en materia de los niveles máximos de micotoxinas, ahí tenemos el caso del cóctel de las aflatoxinas totales. En el caso de maíz y arroz crudos destinados al consumidor final o como ingrediente alimenticio, en el caso de la FDA ha establecido 20 microgramos por kilogramo. Y en el caso de la Unión Europea, que el reglamento es de apenas este año, es 915 del año 2023, la establece en 10. Para otros cereales y sus derivados, la FDA establece en 20 y la Unión Europea en 4 microgramos por kilogramo. Ahí pueden ver ustedes a la par de la cantidad de la FDA, una palabra, action. Entonces, cuando la FDA establece ese criterio de action level, significa de que ahí el inspector o el que esté haciendo cumplir la verificación de la norma
tiene potestad de establecer una acción legal sobre ese producto que pase el nivel. En otras palabras, o retirarlo de anaquel o rechazarlo, en caso de que esté esperando aprobación para ingresar a Estados Unidos. Y cuando no está tipificado como action level, sino que como un nivel, el advisory level, entonces es un nivel sugerido, un nivel recomendado, pero no necesariamente deriva en una acción como un retiro o un rechazo. Pero eso sí, se debe buscar que el lote del producto no tenga esté bajo esos límites. En el caso de la aflatoxina M1, la leche cruda, la leche tratada térmicamente, los derivados lácteos, queso, por ejemplo, el nivel según la FDA es 0.500 microgramos por kilogramo. En el caso de la Unión Europea es 10 veces menos, es 0.050. Y en el caso de preparados para lactantes e infantes, la FDA no lo establece y en todo caso siempre se podría referir como un límite o límite de referencia a los 0.500 microgramos por kilogramo, pero en el caso de la Unión Europea, eso todavía lo baja aún más, a 0.025 microgramos por kilogramo o partes por trillón. El asunto es que ocupar esa terminología que es de Estados Unidos, podría llevar a una confusión, porque para el americano parte por billón es para nosotros parte por mil millones, porque para el castellano un billón es un millón de millones. Entonces es mejor, y eso lo establece el Códex y todas las demás reglamentaciones, es mejor utilizar o microgramo por kilogramo o miligramo por kilogramo. Ahí están las otras micotoxinas. La ocratoxina en la mezcla A más B para granos de cereales sin transformar, es decir, para materia prima, la FDA no tiene una regulación, pero sí tiene una recomendación que el lote no debe sobrepasar los 20 microgramos por kilogramo, porque ya se puede considerar una fuente de un problema de salud pública. En el caso de la Unión Europea, el nivel es de 5 microgramos por kilogramo. Y para derivados de cereales y granos de cereales para consumo final o consumo directo del humano, la FDA no lo establece, pero la UE sí, lo baja a 3. En el caso del deoxinivalenol, los granos de cereales, incluido el maíz, y su producto sin transformar para materia prima, tiene un nivel de 10.000 microgramos por kilogramo o 10 miligramos por kilogramo, pero es un límite, un nivel máximo sugerido. En el caso de la FDA, en el caso de la UE, es de 1.750 microgramos por kilogramo. En el caso de los cereales y harina de cereales para consumo final, la FDA lo establece en 1.000 y la Unión Europea en 750. Para las fumonicinas, la FB1, FB2 y FB3 en cóctel. Granos de maíz sin transformar para materia prima son 4.000 microgramos por kilogramo o 4 miligramos por kilogramo o 4 partes por millón. Y en el caso de la Unión Europea es la misma cantidad para maíz entero, molido para masa o alimentos basados en ese grano para consumo final. De nuevo, la FDA, 4.000, y en el caso de la Unión Europea, 1.000. Y para la cearela nona, granos de maíz sin transformar para materia prima, no tiene regulación ni sugerencia el caso de la FDA, y también
el mismo caso para maíz entero, aperitivos, o sea, las boquitas y cereales basados en ese grano para consumo final. Tampoco tiene una regulación. Para la Unión Europea, sí, 350 microgramos por kilogramo en el primer caso y 100 microgramos por kilogramo para el segundo. Bueno, ya en el caso de las aflatoxinas, eso de aflatoxinas viene la A por A de Aspergillus y Fla por Flavus, de ahí viene el término ese de aflatoxinas. Bueno, pues este hongo, el Aspergillus flavus, coloniza granos, harinas y forrajes. Este como metabolito genera todo ese cóctel de las aflatoxinas totales, que son esas cuatro variantes, y son cancerígenos para humanos. Eso ya está determinado por el IARC. La aflatoxina B1 de esa familia es la más tóxica y se descompone en una serie de metabolitos y en un intermediario que es el aflatoxicol, que se degrada a la aflatoxina M1. Esta aflatoxina M1, en el caso de las vaquitas, lo excretan. Parecido a lo que dijo el doctor Noah con los plaguicidas, se excreta en orina, se excreta en heces, pero también se excreta en leche. Así que entonces, cualquier concentrado contaminado o maíz contaminado, guate u otro tipo de forraje que consuma contaminada la vaquita nos va a llegar a nosotros vía aflatoxina M1 a través de la leche o de los derivados lácteos. Las repercusiones para la salud. Ahí está una referencia bibliográfica que es ideal que ustedes puedan consultar, basada en una investigación de la doctora Maxwell. Entonces, ahí habla precisamente de las repercusiones que la ingesta de aflatoxinas tiene, específicamente sobre desórdenes hepáticos, la inmunosupresión, los trastornos asociados como el guaiorco, el retardo en talla y peso, las enfermedades de la piel y también la deficiencia o el déficit de peso con la edad. Por eso es que cuando en vacas gestantes, pues las repercusiones sobre el ternero van a ser obvias y también los concentrados de desarrollo, de crecimiento dados a cerdos, pollos, terneros o cualquier otra especie, incluyéndonos, pues va a tener ese efecto sobre la salud y también la inmunodepresión. Por eso es que la ingesta de esto, y es importante leer este artículo, predispone a otros padecimientos. Como antecedentes, en el estudio de 2014-2015 se analizaron las aflatoxinas totales y las aflatoxinas en maíz blanco para consumo. Ambas micotoxinas son ubicuitarias, pero las aflatoxinas totales se presentan con más frecuencia. Son hepatotóxicas, cancerígenos confirmados y el nivel máximo permitido ya lo vimos. Las ocratoxinas son nefrotóxicas, están relacionadas con ciertos casos de nefropatía tubular e intersticial y están consideradas como posibles cancerígenos. Y el nivel máximo permitido por la norma europea es de 5 microgramos por kilogramo, que eso ya lo vimos. Entonces, la raíz de incursionar para la universidad en este tema fue porque anteriormente se hizo unos trabajos sobre insuficiencia renal en varias partes del país, incluido en la Bahía Jiquilisco, concretamente en San Marcos Lempa, es en otro municipio que ahorita no recuerdo, pero también en San Miguel, en la zona del Papalón,
también se hizo en en Potonico y en Metalío. Entonces, en toda esta situación, claro está, se vincularon las causales ya bien reconocidas de la enfermedad renal crónica, la diabetes y la hipertensión arterial, y también la exposición a plaguicidas. Pero siempre había una fracción que en el modelo matemático explicativo que se corrió, no quedaba claro la posible causalidad. Eso llevó precisamente a que nosotros incursionáramos midiendo esta micotoxina en particular, la ocratoxina, por su propiedad nefrotóxica. ¿Qué justificó la investigación? Bueno, para El Salvador persistía escasa información sobre los niveles de aflatoxinas totales y ocratoxinas en maíz blanco. También evaluar medir la prevalencia y la incidencia de casos de contaminación en sitios de producción del grano, porque ya estudios habían sido realizados en mercados municipales, pero no en los sitios de producción del grano. Entonces nosotros fuimos al origen, a los sitios de producción del grano. La extensión territorial de esa contaminación por estas micotoxinas, y esta brecha de conocimiento tiene connotación para la salud pública, por un punto trascendental. Porque esta contaminación no se limita a la afectación que pueda tener sobre el agricultor que siembra, cosecha y guarda para su autoconsumo, sino que todos los excedentes, él los vende. Entonces, al vender excedentes, eso eventualmente nos llega al resto de consumidores. Los objetivos, pues, fue la cuantificación de los niveles de esas micotoxinas, la determinación de la prevalencia, específicamente que superen la norma europea, porque aquí lo que nos interesaba más es las afectaciones a la salud, no necesariamente la inhibición para vender o comercializar ese producto, sino que el riesgo para la salud y caracterizar algunos factores físicos que estuviesen significativamente asociados a esa contaminación. Entonces ahí se ven ustedes unas fotografías de cómo se hizo el procedimiento de muestreo. Particularmente les hago hago especial referencia al uso del calador sonda, porque no es de muestrear sobre el broquel de salida de un granero o de un silo, sino que muestrear en toda la columna del grano almacenado, y luego todo el tema de rotulación, lo del pesaje, lo de la molienda, lo de la extracción, y luego lo de la aplicación de las técnicas analíticas para identificar positividad, que en los micropocillos de color rosa es que ven ustedes las pruebas, las muestras que salieron positivas. Entonces, los niveles medianos de aflatoxinas totales que encontramos, como pueden ver en el caso de Atiocoyo, de San José Cancasque, que esto es en Chalatenango, Metalío, que es en Sonsonate, y Villa San Antonio, que es en el norte de San Miguel, pues ahí pueden ver los niveles en el caso de Atiocoyo, pero sobre todo de Cancasque y de Metalío, pueden ver en la amplitud del box plot que sí hubo casi la mitad, o exactamente la mitad de las muestras que pasaron la norma, incluso la establecida por la FDA. Y hubo algunas muestras
que dieron valores 6 y 7 veces arriba de la norma permitida, y por eso se reensayaron para comprobar precisamente esa medición. Incluso en Vía San Antonio, ese 9.4 rosa con el límite máximo permitido, con el nivel máximo, perdón, establecido por la Unión Europea. En el caso de la ocratoxina, no. Ninguno de los niveles sobrepasó norma, salvo unos que encontramos en metalío, pero curiosamente la zona de muestreo de metalío le caracteriza baja altitud. Entonces ya vamos a ver esa relación de temperatura, humedad relativa y altitud. Solo hubo un valor que alcanzó las 16.2 microgramos por kilogramo, pero que definitivamente no fue un caso excepcional y que no hubo que reensayarlo porque estaba en el rango de los límites de cuantificación de la prueba. Luego las prevalencias de contaminación, esas sí son muy, muy clarificadoras, alrededor del 10% para establecer un límite en el caso de las aflatoxinas totales independientemente de la zona, salvo metalío, que alcanzó casi 30% de prevalencia. Y curiosamente, en el caso de las ocratoxinas totales, solo la prevalencia notable fue en el caso de metalío, de ahí en ninguna otra. Esa fue la incidencia de contaminación cuando se hizo la comparación entre 2014 y 2015, porque fue un muestreo con diseño de panel. Entonces, aunque ven diferencias en el número de muestras de un año para otro, para hacer el cálculo de la tasa de incidencia, se ocupó precisamente los mismos productores de 14 con respecto a los mismos de 2015, para ahí poder establecer casos nuevos, aparecimiento de casos nuevos, en este caso en 2015. Y como pueden ver, de nuevo metalío tuvo la tasa de incidencia mayor, es decir, 21 casos nuevos por cada 100 muestras por año. Seguida del Valle Alto de Lempa, que ahí está incluido el municipio de San Pablo Tacachico y específicamente el Cantón Atiocoyo, que ustedes saben que es un distrito de riego y avenamiento, es del 8%, y en Vía San Antonio, que es norte de San Miguel, solamente de 3.2 casos nuevos por cada 100 muestras analizadas por año. Aquí viene la relación entre temperatura y humedad relativa medidos dentro del dispositivo de almacenamiento. Eso quiero dejárselos claro. Entonces, para los casos, es decir, los que fueron tipificados como trazas y como positivos respecto a los negativos, hubo una diferencia significativa en cuanto a la temperatura y respecto a la humedad relativa también. Es decir, en aquellos depósitos donde se detectó contaminación, las condiciones de temperatura prevalentes fueron mayores y las de humedad relativa también, dentro del depósito de almacenamiento. Entonces, de ahí viene parte o la parte que explica de por qué la mayor prevalencia se detectó en sitios de baja altitud, donde hay una prevalencia o las condiciones de temperatura prevalentes son mayores, igual que las de temperatura, de las de humedad relativa,
Entonces, las conclusiones es que la contaminación del maíz almacenado para autoconsumo por aflatoxinas totales tiene prevalencias que variaron del 8% al 27.7%, dependiendo de la altitud del lugar de muestreo, pero que está extendida territorialmente, lo está. La incidencia de casos de contaminación del maíz por las aflatoxinas totales en 2015 fue mayor en zonas de muy baja altitud, de los 56 metros sobre el nivel del mar para abajo, con 21 reportes nuevos por cada 100 muestras por año. Y en las locaciones con temperaturas entre 236 metros sobre el nivel del mar, caso de Cancasque, y 506 metros sobre el nivel del mar en Villa San Antonio, la incidencia fue menor, 8 y 3 casos nuevos por cada 100 muestras año respectivamente. Y las otras dos conclusiones, que la prevalencia de contaminación y las aflatoxinas totales en maíz son mayores en zonas de baja altitud, como el caso Metalío, probablemente atribuibles a elevados niveles de humedad relativa y de temperatura al interior de los dispositivos de almacenamiento. Y la contaminación del maíz por las ocratoxinas totales tiene una prevalencia del 8% circunscrita a Metalía, que es una de las cuatro localidades de muestreo. No hubo reporte de casos nuevos de OT en 2015. Pasemos a la aflatoxina M1. ¿Por qué monitorear la FM1 en lácteos? Primero, porque el valor disponible para 2017 fue de un consumo nacional de 472 millones de litros de leche y 31.796 toneladas métricas de quesos duros. Así que eso, solo el consumo explica la importancia de monitorear esta micotoxina. La otra son los aspectos pendientes de estudio en cuanto a este metabolito. La prevalencia, los contenidos para ver si se alcanzan o no los límites, los niveles máximos, y la variación estacional, época seca, lluviosa y las transiciones. Y ahí están los objetivos que hacen referencia a lo que acabamos de decir, con lo único que en cuanto a las variaciones se vio también sequía y los cambios estacionales. Estos son los valores que ya los vimos en las diapositivas anteriores. Solamente es un refrescamiento, y de cuáles son los niveles determinados por la FDA, por la Comisión de Comunidades Europeas. Y se hizo la validación del método, tanto para las aflatoxinas totales en concentrados y forrajes, como de la aflatoxina M1 en leche y en el queso duro blando. Entonces, estos son parámetros que hay que comparar: lo rojo con lo rojo, lo negro con lo negro y lo azul con lo azul. Entonces, eso ya va dando una idea de que el ensayo de validación para análisis determinó que lo que nosotros afirmamos que medimos realmente es eso. Para eso es que se hizo este ensayo de validación. Y en el tema de la sequía, pues entonces lo establecimos a través de la cantidad de días consecutivos sin lluvia, ¿no? o de sequía. Determinándolo como un día seco, cualquiera en el que durante la época lluviosa no logre acumular en el periodo de 24 horas un milímetro de lluvia. Bueno, ese fue el determinante. Entonces, digamos, no me voy a detener en San Pablo, Tacachico, porque ahí prácticamente las
las condiciones fueron, no fueron notoriamente diferentes, pero sí en el caso de Sonsonate y Acajutla, 34 días secos en 2016, apenas 7 días secos en 2017. Chalatenango, 16 días secos en 2016, 0 días secos en 2017. Me estoy refiriendo solo al periodo de época lluviosa. Así es como lo está especificada la definición. Pero vean Jocoro, es que no es por gusto que el oriente sea la cabecilla del corredor seco. En 2016 fueron 67 días secos consecutivos. Y en 2017 apenas 19. Pero aún esos 19 superan a los demás periodos secos de 2017 del resto del país. Entonces, esto lo que fue precisamente los lugares donde se hizo los muestreos. Entonces, ahí pueden ver los niveles medianos de aflatoxinas totales medidos en concentrado. Ya no en maíz. En maíz fue el monitoreo 14-15 y aquí fue en los concentrados. Vean que en 2016, el año tipificado con sequía, más de la mitad de las muestras sobrepasaron la norma. Sobrepasaron la norma. Eso no significa que hayan sido retirados o que haya habido un rechazo. No, simple y sencillamente se utilizaron. Porque este fue un muestreo en corral, en los lugares de producción de leche, o sea, concentrado en uso. Concentrado en uso. Vean cómo decayó ya en el año con bastante menos afectación de sequía. Prácticamente se desplomó a la mitad. Pero aún así, si nos referimos a la norma europea, más de la mitad de las muestras también la sobrepasaban. Ese es el caso de los concentrados. De nuevo, la prevalencia de las aflatoxinas totales en los concentrados y también en forrajes. De ahí destaca que, por ejemplo, de las 20 muestras que se sacaron en 7 marcas distintas de concentrados, 9 de esas muestras resultaron positivas con niveles que sobrepasan lo establecido por el Codex, que es el mismo nivel o límite que define la FDA. Entonces quiere decir que 9 de 20 con afectación. Y en el caso de los forrajes, los que resultaron con evidencias de contaminación con esos niveles que exceden, perdón, los niveles máximos, es el silo de caña de azúcar y el guate de maicillo. Y ustedes saben de que es bastante utilizado para las mezclas alimenticias o el alimento complementario del ganado. Sí, porque para que le estén pagando a uno entre 25 a 35, lo máximo 40 centavos por botella de leche, estar alimentando a las vacas con puro concentrado, simple y llanamente no es. Es impensable. Entonces, por eso se recurre al tema de los forrajes y pueden ver que tampoco ni esos están exentos de esa contaminación. Ahí pueden ver ustedes la correlación o la colinearidad que hay entre las aflatoxinas totales en los concentrados y los niveles medianos de la aflatoxina M1 que se midió en leche. Es decir, aunque no guardan exactamente un ajuste exacto a la variación, pero pueden ver ustedes
esa aproximación al paralelismo entre estas micotoxinas en concentrados y en leche. Estas ya fueron los valores que nosotros encontramos de prevalencia de la FM1 en leche de vaca, 2016 con 2017. Entonces quiero que se fijen en las barras del extremo derecho, que son las que sobrepasan el nivel máximo de 0.050 microgramos por kilogramo. En el año con sequía fue de casi 31% de prevalencia, y en el año con menos sequía esa prevalencia decayó casi 10 puntos. Ahí pueden ver los contenidos promedio. 0.056 como promedio para el año 2016 y 0.039 para 2017. En un paralelismo a lo que nosotros, una similitud a lo que nosotros vimos respecto a los valores de prevalencia. Estos son los niveles promedio de la FM1 por localidad. Entonces quiero que noten la localidad de Jocoro. Vean de que esos valores disparados son los que, al hacer el cálculo promedio, es decir, hacer todo el procesamiento de todas las muestras para poder establecer un comportamiento o una comparación a nivel de las cuatro zonas, vean cómo esa zona oriental marcó o afectó los valores promedio que se encontraron, que precisamente corresponden, permítanme, que se corresponden a esto. Este es el valor promediado. Este ya es por localidad. Vean de que en el caso de Chalatenango, que también fue el otro que tenía valores de bastantes días de sequía, secos, también hay una diferencia, pero que no resultó significativa. En cambio, la de Jocoro y a nivel promediado, las diferencias sí lo fueron. Ahora vamos con la FM1 en los quesos salvadoreños, porque también se midió en queso nicaragüense. En el caso de los quesos salvadoreños, hubo un muestreo de la FM1 en distintas temporadas del año, en esos periodos que están definidos en el eje de las X. Pero quiero que noten el valor coronado con un asterisco, que es el de 41. Fue una prevalencia de 41% o 41 muestras de cada 100 para el periodo álgido de la época seca de 2019. Y vean la concentración. Fue de 0.076 respecto a las otras épocas analizadas. Este es el caso de quesos nicaragüenses. Pueden ver de nuevo la barra coronada con el asterisco, una prevalencia de 31.2, pero aún así es 10 puntos porcentuales menor a la de quesos salvadoreños. Entonces, incluso entre el queso de aquí y el queso de allá, hay diferencias en cuanto a este parámetro o este agente contaminante. Vean la prevalencia, perdón, la, la,
la concentración, pues 0.050, es decir, sobre el MM establecido por la Unión Europea. Pero curiosamente es 26 puntos abajo del queso salvadoreño. Y aquí se hizo la analítica diferenciando queso artesanal y queso industrial. Tampoco hubo diferencia. Siempre en la época seca se tuvo, indistintamente de artesanal o industrial, los valores promedio de concentración más altos. Obvio, eso es precisamente por la crisis climática que se vivió en esa temporada, pero que no solo fue exactamente 16 y 17. El Servicio de Estudios Territoriales, que hoy es el Observatorio de Amenazas Naturales, ese viene tipificando a El Salvador en un estado de sequía desde el 2014. Y hoy con ya la puesta del fenómeno del Niño, oscilación del sur, en este año vemos de que nos vamos a enfrentar a una crisis como esa que impactó en aquellos años donde se hizo este análisis. Entonces, las conclusiones es que los cambios observados tanto en la prevalencia y en los contenidos de AFM1 en la leche estarían asociados a la sequía. Eso se vio cuando se hizo el comparativo 16-17. Este evento propiciaría condiciones para que el número de casos positivos y los niveles de aflatoxina M1 se incrementen a medida se intensifica la duración del déficit de precipitación. ¿Dónde se vio esto? Cuando analizamos el caso de Jocoro. Era el que tenía 67 días consecutivos, secos consecutivos. Los niveles de aflatoxinas totales en los concentrados tienen similar comportamiento asociado a la sequía, tendiendo a aumentar en tanto la duración de esta incrementa, y a la base de esta asociación estarían condiciones de temperatura alta y escasa precipitación pluvial, propias de la sequía, con el afloramiento de los hongos, que por daños en los granos que sirven como materia prima de los concentrados. Porque, ojo, aquí hay un punto. En periodos de sequía, el ganadero, sea de doble propósito o el específico para leche, no va a andar discriminando en la materia prima porque el interés es alimentar a sus vaquitas. Entonces, obvio, va a agarrar de lo que le lleguen a ofrecer, esté como esté. La relativa alta prevalencia de la FM1 en quesos duro blando de ambos orígenes indican que la contaminación por esa micotoxina es endémica. La prevalencia de casos que exceden el NM según la norma europea y los contenidos promedio de FM1 varían estacionalmente, indistintamente del país de origen. Sin embargo, ningún caso sobrepasó el NM o la norma establecida por la FDA. Siempre todos los niveles estuvieron por bastante debajo de los 0.500 microgramos por kilogramo. Esa variación estacional también podría deberse a la escasez de lluvias, altas temperaturas y al estrés hídrico que provocan en los cultivos, condiciones asociadas al incremento de la contaminación por aflatoxinas totales en los alimentos para ganado y una vez metabolizada a la aflatoxina M1, que es transferible a la leche y al queso que nosotros consumimos. Y como aspecto de aplicación,
es muy importante hacer una selección y limpieza de los insumos para los concentrados, mejorar las condiciones del almacenamiento o del almacenaje, ponerle especial cuidado a la ventilación, a la rotación o renovación de las existencias, como en cualquier tienda, en cualquier almacén, en cualquier comercio, y eso puede llevar a la reducción de riesgos por contaminación de aflatoxinas y a la reducción de contaminación por la aflatoxina M1. Así que darle las gracias por la atención que ustedes han tenido, pero antes, todo esto que se ha presentado está publicado. Entonces, voy a dejar con el ingeniero Freddy este material para que ustedes lo puedan consultar. La ventaja es que son artículos científicos, pero que se han publicado en modalidad open access. Entonces, ustedes ninguna universidad tiene necesidad de estar suscrita a la revista. Simplemente van, clican, descargan y leen. Hola, hola. Bien, doctor Juan José, José Roberto, muchísimas gracias por su conferencia. Realmente, la investigación que muchos años compartir toda esa información realmente resulta valiosísimo y por suerte pues nos deja la posibilidad también de que podamos seguir creciendo con estos datos, y eso es muy importante, realmente no quedarnos. Uno cuando hace estas conferencias quisiera dar todo, pero desgraciadamente no se puede, y realmente hace una síntesis. Me imagino que ahí habrá muchísima información valiosa, y la idea es eso, de que podamos nosotros de alguna forma poder consultar. ¿Alguien tiene alguna consulta? Doctor, ¿tiene una consulta? Ya le voy a mostrar. Preparen, por favor, si alguien tiene una más para que podamos también hacerlo. Bueno, yo tengo dos preguntas de orden práctico. Uno es, bueno, sabemos que el maíz está contaminado. ¿Hay alguna manera de contaminar? ¿Sí? Si tengo el problema, ¿qué hago? ¿Lo tiro a la basura o qué? Y la otra pregunta relacionada es, no sé cuánto se hace en El Salvador, pero en algunos países de América Latina, los productores de granos para forraje lo que hacen, y lo digo para que no se haga aquí, es que para cumplir con la norma, diluyen el contaminado con el no contaminado para bajar la concentración, y así pasan la prueba. Entonces quisiera que me comentaran esos dos puntos. Si ya está contaminado, ¿qué hacemos? Sí, bueno. Y la otra es, si es práctica aceptable, no va a ser, pero ¿qué sucede cuando mezclan el contaminado con el bueno para bajar los niveles? Bueno. Sí. Sí, sí hay forma, doctor Mejía y distinguida audiencia. En el caso de los concentrados se ocupan los secuestrantes de aflatoxinas. Es así como las fábricas de concentrado, sobre todo las complejas, vamos a hablar de Alianza y otras, por mencionar algunas marcas, ya llevan secuestrantes en la formulación. Y son efectivas, porque cuando estuvimos muestreando leche en una cooperativa que entrega a la Petacones, una cooperativa de Oriente, que entrega a la Petacones, cuando fuimos a devolver resultados, porque sí quiero decirles una cosa,
recogíamos muestras, pero los resultados se los llevábamos a los productores, ¿no? Tanto de cereal como los lecheros. Entonces, esa vez que llegamos a esa cooperativa, el médico veterinario que estaba a cargo de el zootecnista, estaba a cargo de todo el tema sanitario en la cooperativa, bien recuerdo yo que nos dijo cómo salieron mis muestras limpias. Funciona el secuestrante. Entonces, forma de neutralizar eso, doctor, ahí. El problema es esto. El secuestrante va a ser efectivo mientras usted le dé buen manejo al concentrado. Pero si lo guarda donde se le ocurra guardarlo, con condiciones de temperatura altas, con exceso de humedad, y lo peor de todo, para no estarse complicando, dejan abiertas las bolsas para solo guacalear, voy a ocupar ese término bastante coloquial, pero que es comprendido por todos ustedes, solo guacalear para irles a dar a las vacas, entonces eso queda expuesto, ese concentrado, acuérdense que va adicionado con melaza. Entonces, ¿qué va a traer la melaza? Hormigas y otro tipo de insectos. Y eso vectorizan esporas de hongo. Entonces, el secuestrante, doctor y distinguidos profesores y compañeros, va a ser útil, pero si le damos un buen manejo al producto. Referente, doctor Mejía, a la dilución, es una práctica bien común, porque varios de ustedes recordarán cuando Maseca tenía su planta procesadora, exacto, en la zona del aeropuerto, muy próxima al campo experimental que tiene agronómicas ahí. Entonces, ellos lo que hacían es que tasaban algo parecido a la caña, que por índice de azúcar la pagan. Entonces ellos así tasaban el precio de la materia prima. Si iba con niveles sobrepasados, pagaban menos valor que el que iba en condición óptima, ¿verdad? Entonces, pero ya en las torres de almacenamiento, la dilución, el efecto dilutivo. Y ahí con la dilución, mezclar bueno con malo, ahí bajan los niveles y entonces pasan artefactualmente la norma. Ojo, artefactualmente la norma. O sea, si ustedes lo quieren, pues hasta de manera, doctor, fraudulenta. ¿Va? Fraudulenta. Entonces, pero sí hay forma. La otra cosa, para el caso del maíz, cuando se mixta maliza, se baja el contenido. Y eso es un hecho indiscutible. La combinación de la cal con el agente alcalinizante y la temperatura de cocción, entonces el baja los niveles de aflatoxina, y eso lo estamos comprobando en el muestreo que estamos realizando en maíz nixtamalizado. El problema ahí, pues, pero eso, distinguido doctor Mejía, distinguidos profesores y distinguidos jóvenes, eso solo se puede visualizar ya cuando uno anda sobre terreno haciendo ese trabajo, porque cuando se va a moler, y acuérdense que el maíz queda lavado, entonces para conservar algo de sabor,
le mezclan el nejayote, parece que se llama, el agua de la cocción del maíz, para que conserve ese sabor particular que a los latinoamericanos nos gusta. Entonces, el problema es que la aflatoxina, ¿va?, queda lavada en el nejayote. Ya no en el grano que se va a moler, pero sí en el nejayote. Entonces, de alguna manera puede haber un retorno. No va a tener el mismo nivel que digamos molerlo con todo el nejayote, pero va a haber, si me permiten ustedes el término, como una especie de reinóculo. Bueno, entonces, pero ya eso es muy particular, porque también la pasteurización no se ha demostrado de que degrade la aflatoxina M1, ¿vale? O por lo menos no la elimina, ¿vale? Entonces, pero también ustedes saben, aquí en nuestras condiciones, rechazamos bastante el producto pasteurizado porque le cambia el sabor al lácteo. Queremos más un lácteo invito, si me permiten la palabra, es decir, pues de sabor natural. Entonces, y eso también, no vayan a creer que solo es cosa nuestra, también hay unos quesos en Europa que tampoco los pasteurizan, precisamente porque sería cambiarles la palatabilidad del producto, que los hace tan característicos. Ahora, diferente es si se quieren para exportar, porque ahí está, o van pasteurizados o no le recibo nada. Pero como dijo el doctor Noah, y nosotros que somos la alternativa de lo que no pasa. El asunto es nunca perder, eso es una verdad tan grande como la catedral. Doctor, una última duda, doctor, ¿ese agente secuestrante enmascara o realmente lo elimina? Retiene, ingeniero. O sea, pues sí, está, sí, lo retiene. Entonces, con eso, lo que hace es que se metabolice, pero que no pase a ser AFM1. Entonces, aunque usted lo ingiera, el efecto de toxicidad usted no lo va a tener. Porque la vaquita no lo va a excretar como AFM1. Entonces, exacto. Por eso es que el tema de los secuestrantes está más amplificado de lo que uno cree. Pero repito, el problema es cómo el ganadero maneja su concentrado y su forraje, porque si encila bien el residuo de caña de azúcar, encila bien la caña de maíz y de maicillo, no tiene por qué darle problema. Y la otra cosa, pues sí, irle controlando la temperatura en la que se consolida el silo, y después usted va a sacar lo que va a sacar, tape el ensilado. Pero hay muchos ganaderos que lo dejan descubierto. Entonces ahí llega Raimundo y medio mundo. Así cómo va a mantener usted inocuidad de ese alimento. Y la otra cosa, un poco de escrúpulo en lo que le va a comprar. El no sé si hay algún oriundo de aquí entre los presentes de Oriente, pero los que me están escuchando de Oriente van a saber a qué me refiero con el maíz choneteado.
Entonces, la... Sí. Entonces, quebrado, picado. Entonces, ese es el ganadero, lo compra para forrajearlo. Entonces, ahí va el inóculo. No sé, ingeniero. Está bien, no, excelente. La verdad es que el tema da para quedarse aquí hasta bien tarde, pero bueno, desgraciadamente tenemos que cerrar la jornada ahora a las 4 de la tarde. Y Jorge, no sé todavía. Sí, esa misma. Por respeto a ustedes y al tiempo, no finalicé la presentación. Ahí les queda el otro tema controversial, el del uso de formalina en lácteos como medio para alargar la vida de la leche y cómo los resultados se detectaron en queso fresco. Entonces, es una invitación a ustedes a que vean. Porque aunque ya no es un contaminante natural, sino que sería ya un caso de fraude alimentario, a todos ustedes es tema de interés. Es tema de interés porque para los americanos, aquí hay un profesor americano, es inconcebible como formalina en leche, pero aquí sí. Entonces, yo los invito a que exploren esos datos de la presentación, y en lo que le he entregado al ingeniero Cruz está el otro artículo respecto a eso. Bueno, muchísimas gracias, doctor. La verdad es que nos quedamos más ocupados, ¿verdad?, que preocupados. Ojalá que esto nos sirva para eso, para que nos ocupemos en seguir profundizando más sobre estas importantes temáticas. Así es que muchísimas gracias, doctor. Un agradecimiento especial por esa magistral presentación. Bueno, entonces, desgraciadamente, todo lo que inicia tiene que terminar, al menos la primera jornada de este día ha terminado. Esperamos que el día de mañana ustedes, muy puntualmente, como lo hicieron ahora por la tarde, se incorporen a las 9 de la mañana. Bueno, 5 minutitos antes para que un poco de tertulia y todo lo demás, y que podamos de alguna forma intercambiar opiniones y comentarios de las excelentes presentaciones de este día. Así es que feliz día para ustedes y nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Ahí se recuerda, me lo voy a